Palabra de Mujer. Y estamos acá porque hay novedades para el mundo femenino. Hay novedades, ¿sabes? Una de estas novedades que es comentada en el mundo entero con bombos y platillos, el nuevo Viagra femenino. No se llama Viagra como tal, se llama Adil. El Viagra rosa, dice. El Viagra, eso te iba a decir, ¿y será que la pastillita es rosada? Es rosada. El Viagra masculino es azul, ¿no? Puro marketing. Puro marketing. Viene como una gran promesa, como la solución, así como en el caso masculino, el Viagra vino a hacer una revolución contra la disfunción, ¿así se puede decir? Sexual. Sí, ¿no? Básicamente, la falta de deseo sexual femenino, estamos frente a la supuesta panacea, aunque han surgido muchas críticas frente a este medicamento y, bueno, hay escépticos. Hay toda una ola innegable de comentarios sobre el asunto, así que hoy nos vamos a ocupar de ese tema y tenemos con nosotros a la doctora Carolina Rivero, sexóloga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, a ver, espero que saquemos un poco las dudas, ¿no? Porque esto es un tema que ha dado vuelta todas las expectativas. Yo quiero empezar hablando de cuán grave es el tema de la falta de deseo sexual en las mujeres y si usted tiene un dato, las cifras a escala internacional. Es la consulta más frecuente normalmente en el consultorio de sexología clínica, ¿no? Es el deseo sexual hipoactivo, ese es el término clínico. Hipoactivo. Hipoactivo. O sea, es cuando una mujer no tiene, traducido en criollo, no tiene ganas. No tiene ganas de tener relaciones con su pareja, a pesar de que se lleva bien, qué sé yo, está todo normal, pero no tiene deseo, no quiere iniciar. Y cuando la pareja inicia, ella tampoco no tiene esa cosa de responderle para continuar, ¿no? Sí. Entonces, han habido muchos tratamientos. Normalmente el tratamiento hace una integración de todo. En primer lugar, tenés que descartar si no hay alguna patología o si no está tomando algún medicamento. Hay medicamentos que inhiben el deseo sexual, pero mucha gente estaba esperando la pastillita. Carolina, en este caso de la pastilla destinada a la mujer, quiero hablar de la del hombre, que es la que más hemos conocido, qué sé yo. El hombre se trata un problema diferente, se trata el tema de la disfunción eréctil, que es no tener precisamente la erección peniana, pero el deseo está, el hombre tiene ganas y lamentablemente su órgano no responde. Para eso está el Viagra. Sin embargo, la pastilla destinada a la mujer, que está hecha por este compuesto fliburarina, flibutramina, algo así. Flibacerina es, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace? ¿Despierta el deseo en sí o genera lubricación? Claro, si fuera el equivalente al Viagra, tendría que ayudarte en la lubricación, porque sería el equivalente. Esa es la respuesta a mi deseo. Exacto, ¿no? O sea, si yo me estoy excitando, la respuesta sexual humana es la siguiente: está el deseo primero y después viene la excitación, ¿no? Y en esta excitación, en el hombre, ¿qué ocurre? La erección, porque se desencadena toda una serie de mecanismos y hace que el pene se ponga duro gracias a la llegada de sangre, bueno, a todo el mecanismo. En la mujer está el deseo, todo eso, y lo que ocurre es la lubricación. Entonces, esa sensación agradable que tiene la mujer de que está excitada, de que está lubricada. Pero en la mujer la sensación agradable de excitación no viene únicamente por la lubricación. Viene por todo lo que tiene aquí en la cabeza. Hay una sensación agradable, hay un deseo de intimidad, hay una cuestión ahí que va más allá de la simple lubricación. Porque si no, tendríamos los lubricantes y ya está. Solucionamos un poco lo que pasa con el Viagra. Porque el Viagra, entiendo que aunque el hombre tome el Viagra, si no está estimulado, no funciona. No tiene la erección. No funciona. La mujer igual, si no existe un estímulo del cerebrito, que es el órgano más poderoso que tenemos, con el corazoncito y con todo lo demás, tampoco existe. Entonces, esta pastilla vendría a ser como parte del tratamiento, no el tratamiento en sí. Sí, parte y tomado con pinzas, yo diría, porque el órgano que, digamos, que afecta el Viagra es el pene, ¿no? Los cuerpos cavernosos, ahí. La flibanserina, donde actúa, es a nivel de los neurotransmisores. Te ayuda a que vos liberes ciertos neurotransmisores, que te sentís bien. Por ¿no? eso, te sentís doctora, fantástica. Doctora, entonces, preguntarle antes que se vaya el tema, más allá. Tenía entendido, cuando leía sobre este tema, de que esta pastilla está previamente investigándose un antidepresivo. Entonces, ¿qué pasa en la mujer? Ahora, lo que llego a entender con la función de esto
es que es una parte de las neuronas que no está funcionando bien y por eso te quita el deseo sexual, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que para que una mujer se... A ver, hagámonos una pregunta. ¿Por qué tiene relaciones sexuales una mujer? Porque lo desea. Porque lo desea, porque le gusta sentirse deseada, porque ama a su pareja, porque le gusta sentirse atractiva o por cumplir. O hay toda una serie de motivaciones que por ahí para nosotros dicen, no, porque yo amo a mi pareja y punto. Pero hay otras motivaciones también, ¿no? Entonces, así como hay muchas motivaciones, la psicología de la mujer es tan compleja y lo sabemos. ¿Te crees? ¿No? No, tengo la ligera impresión. Pero tantito, un poquito diferente. Pero esa es la riqueza precisamente de la mujer. O sea, y yo pienso que toda esta cosa va más por el lado de que tenemos que darle a la sexualidad una visión más humana, más integral. Para mí va por ese lado la respuesta. Para usted, ¿en qué radica la polémica, o sea, el sumum en sí, en torno a esta pastilla? ¿Está desarrollada en torno a lo que es, para qué sirve o en qué es útil? ¿O por qué es tan polémica esta pastillita? Lo que pasa es que ha habido como una especie de, podríamos decir, de desequilibrio. Claro, todo para el hombre, ¿no? Y para nosotras, ¿qué? Digamos, ¿no? Nosotros también queremos una pastillita mágica que nos encienda el deseo y listo, ¿no? Entonces, ¿por qué todos ayudan al hombre y a la mujer no? Bueno, porque la mujer necesita no solo una pastillita mágica, necesita cariño, necesita somos atención. Más complicaditas que una pastillita, exactamente, querida Carolina. Más, pero es la riqueza del ser humano. Claro. Ojalá fuera no es una cuestión, la solución a todo. Y la debe... Pero es que nos bajaríamos a que tu perrito y tu gatito, digamos, ¿no? O sea, nosotros somos seres humanos y esa complicación que nosotros le llamamos complicación no es otra cosa que la grandeza del ser humano. Entonces, esa grandeza del ser humano, que por ahí el hombre no está aprendiendo a manejarla, es por ese lado que uno tiene que ir. No todos, todos los hombres, Carolina. Por supuesto, obviamente. Gracias lo a sé, Dios. Lo sé. Si yo tomo esta pastillita, ¿qué va a provocar en mí? Provoca que esos neurotransmisores se modifiquen. Básicamente, lo que ocurre aquí es la serotonina se baja un poquito. La serotonina tiene dos tipos de receptores, unos que inhiben y otros que estimulan. Entonces, en este caso, lo que hace es que se bajen para que el deseo sexual vuelva. Y el otro es la dopamina. La dopamina es la que se te sube cuando estás camote. Contento. Cuando estás camote. Perdida. Cuando estás enamorada. Pero así, perdida, estúpida, así, ¿no? O sea, el grado de estupidez depende de cuánta dopamina se te subió en tu sangre. Entonces, mientras más estúpido te pones enamorada. Me siento estúpida. Se me subió la dopamina. En realidad, se me subió la dopamina. Eso suena mejor. Suena mejor, ¿no es cierto? Decir, estoy esta boba que se enamoró. No soy tonta, tengo la dopamina alta. Exactamente. Qué buena excusa. Anótenla la que necesitan. Ahora, si no estás con esa dopamina subida, o sea, vos te sentís planchada, te sentís sin ganas, te sentís, o sea, y viene tu pareja por ahí, te hace un cariñito y vos, no quiero nada, digamos, no, o sea, no quiero nada. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué otra cosa te sube la dopamina? El carbohidrato. La ropa. Los zapatos. El carbohidrato. El carbohidrato te sube la dopamina también. Entonces, la dopamina es todo un sistema de recompensa que se llama a nivel del cerebro, y esa dopamina lo que hace es que vos, la novedad, eso. Por eso es la historia de los amantes. Porque la dopamina se te sube se y te vos activa. Pero por supuesto, y vos te sentís fantástico, divino, porque, o sea, qué fantástico que está esto, ¿no? Porque es la novedad. No porque esa mujer signifique algo mucho mejor. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros, ¿y qué le vio? Si tiene una mujer zanga a su lado, dice uno, no ve. ¿Y qué le vio a esta? Dice, la novedad es la hace que se le suba la dopamina. Por eso es que en la pareja nosotros siempre recomendamos, no, tarea para haga cosas nuevas. Tarea para esposos y esposas. Siempre, ¿y siempre, puede, por favor? ¿Y puede esta pastilla tener efectos secundarios con la mujer que la consume? Sí. Ese es una de las de los problemas que más está teniendo dificultades. Por eso es que al lanzarla la quieren hacer que sea medicada. O sea, que no me da Treviagra, digamos, ¿no? Así no se puede. Con prescripción médica. Con prescripción médica. ¿Y antes de la menopausia?
antes de la menopausia. Para ese tipo de mujeres precisamente. Exactamente, antes de la menopausia, porque no querés desregular todos sus neurotransmisores, ¿no? O sea, tiene ciertas reacciones adversas también, y no es como el Viagra, que el Viagra vos lo podés tomar la pastillita, digamos, una hora antes, ¿no? Hay algunas que, según el tiempo de acción, 2 horas antes y listo. Claro. Esta la tenés que tomar como a diario, regular, como un tratamiento. Exactamente. Como tomar hormonas, por eso es que tiene las reacciones adversas que se notan más, y esa es la discusión que ahorita está. Carolina, ¿me permite un segundo? Que tenemos un sondeo, queremos saber qué sabe la gente sobre el nuevo Viagra, el supuesto llamado Viagra femenino. Palabra de mujer. No entiendo ya a las personas, este mundo parece estar loco, oiga. No, pienso que para las mujeres no es necesario el Viagra, solamente para los hombres, ¿no? De lo que ya no puedan, digamos, ¿no? Pero creo que todo lo que es medicación requiere siempre un estudio. Pienso que es como alguna herramienta que tal vez necesitan, ¿no? Algunas personas también. Es beneficioso, porque hay algunas personas o unas damas que a veces no puede terminar, o sea, no puede terminar el acto sexual. Entonces eso es beneficio. Yo te diría que está muy bien, excelente. Ayudaría a la mujer para estimularle sexualmente, ¿no es cierto? Que tenga mayor deseo sexual hacia el hombre, ¿no es cierto? Yo creo que está bien para las personas que quieran usarlo. Viagra femenino viene a incentivar el vínculo familiar. Ya es un motivo más para que se mantenga la integración familiar. No me parecería, ¿no?, que haya algo así para mujeres, porque en los hombres es algo más médico, ¿no? Es una buena opción, una nueva opción para las mujeres, sin embargo, habría que ver los efectos que pueda tener, tomando en cuenta que los hombres van al sistema sanguíneo y las mujeres en el sistema nervioso. A la larga puede tener alguna contraindicación, pero me parece una idea bastante innovadora. Parece algo bueno, porque hay que ver también ¿qué casos secundarios puede tener? No creo, porque el apetito sexual de la mujer no se induce por medio de algo de esa manera, es más psicológico. Va a depender más de lo que puede hacer un hombre que lo que puede hacer una pastilla. Palabra de mujer. Después de escuchar a la doctora Carolina Rivero, sexóloga que nos acompaña hoy conversando sobre esta nueva pastilla, me llama muchísimo la atención que cuando usted nos dice que el mayor porcentaje de consultas es precisamente sobre la falta de deseo sexual, en el caso de las mujeres todavía en nuestras calles estemos diciendo no necesito esto. Cuando la comunidad internacional, por decirlo de alguna manera, y todos los medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que, más allá de todas las cosas que podemos estar discutiendo en este momento, es una noticia significativa e importantísima, porque es un tema recurrente. Sí, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una idiosincrasia muy especial. Entonces, si yo no tengo deseo sexual, mejor no lo hablo. Es tan tabú que ni siquiera llego a... Mejor no lo hablo. Y no, lo que pasa es que estoy cansada, estoy estresada. Me duele la cabeza. Es terapéutico, ¿no? Tener relaciones sexuales para el dolor de cabeza, excelente remedio. Lo curará mejor que un analgésico. Sí, 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 totalmente. Porque liberas oxitocina, liberas sustancias que te hacen sentir bien. Pero hay un tema ahí, por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas más comunes que consultan que pierden el deseo sexual? Las que están amamantando. Digamos, no empieza. Pero hay una explicación fisiológica, porque la prolactina está subida, ¿no? Mientras esté dando pecho, su deseo sexual va a estar disminuido. Entonces, yo ahí hago que la pareja aproveche. Señor, usted no puede tener las relaciones sexuales que quisiera con su pareja. Hágale cariñitos, hágale mimito, aumente la intimidad emocional. Está preparando el terreno para que esta mujer tenga ganas después, cuando su prolactina empiece a bajar, porque si no se hace un círculo vicioso. Porque si vos no tenés ganas de tener relación sexual y decís, bueno, si no tengo yo, se va a ir a buscar otra. Bueno, ya digamos por cumplir, digamos, ¿no? Ya cumplí, digamos, y ya estamos. Bueno, no me va el vino al pecho y listo. La siguiente vez que vos tengas una relación sexual, ¿cómo la vas a tener? Igual. ¿Te vas a acordar? Ay, la última vez fue un desastre, el pesado este que quiere todos los días, digamos, ¿no? Así, ¿no? Y bueno, ya otra vez. Cada vez se te va a hacer más difícil y ahí estás gestando un deseo sexual hipoactivo. Esa mujer seguramente después no va a tener deseo sexual espontáneo. No lo va a tener.
Entonces, lo que se quiere es que más bien la mujer tenga un deseo sexual espontáneo. Para entonces, una mujer, en ese caso puntual, perdón, en ese caso puntual que nos está comentando, está amamantando, una pastilla como esta de la que estamos hablando en este momento, ¿puede ser una, puede convertirse? Y no, si está amamantando, en el caso de ella no. Pero si no está amamantando y por ahí, por X motivo, está así con que su deseo está por los suelos, puede ser. Yo en realidad prefiero hacer una historia clínica exhaustiva, buscar si hay alguna otra causa, ¿no? Y buscar en la relación de la pareja, que eso es lo más importante. O sea, se tiene que trabajar la relación en la pareja. O sea, ¿qué clase de intimidad tienen estas dos personas? ¿Cuánto hace él por ella? Por ahí ella se siente usada. ¿Y vos lo amás a tu marido? Sí, yo lo amo, ¿no? ¿Y vos crees que él te... No, no me obliga a él, o sea, pero ¿está todo bien? Sí, está bien. Pero ella en el fondo de su alma sabe que no está bien. Por eso es que uno tiene que ir sondeando hasta buscar. Siempre hay una explicación. Como porque que la mujer siempre quiere mostrarse bien y se traga todo. Sí, ¿no? Y se traga todo, ¿no? Entonces, por vergüenza. Por eso te digo, hay una cuestión cultural ahí. Entonces, si yo no tengo deseo, que no se entere nadie. Voy a cumplir con él, lo voy a hacer sentir bien. ¿Cuánto tiempo podés aguantar teniendo sexo solo por cumplir? Esa para mí, esa mujer para mí, tristemente, se vuelve más objeto que cualquier otra mujer utilizada desnuda en una publicidad. Y lastimosamente, sí, de una u otra manera sí, pero también no está ayudando a que él ayude. ¿Entendés? Claro. O sea, se están desayunando. Si ella no es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo hoy me sentí mal con vos. La verdad es que yo ayer que tuvimos sexo me sentí usada. Entonces, él por ahí no se dio Dame cuenta. Cariño, me gusta que me toques así, ¿sabes? Exacto. Por eso yo, muchas, cuando vienen, ¿no? Piensan que la sexóloga les va a dar harto, ¿no? Harto trecho para que practiquen. Muchas veces yo los hago, bueno, se corta el sexo. Vamos a hacer ejercicios de intimidad. ¿Y vamos a practicar qué? Acariciarnos. Toda una serie de ejercicios, ¿no ves? Uh-huh. Ya depende de la pareja ya. La gente se ha manifestado a través de nuestras redes sociales y del Facebook sobre este tema. Tenemos para mostrarles, ¿no, Alexia? Que nos dicen en la página de Palabra de Mujer, hablando precisamente del mal llamado Viagra femenino, pero que ya estará vendiéndose en Estados Unidos a partir del 17 de octubre, ¿no, Paola? 17 de octubre estará comercializándose esta pastilla rosada. ¿Qué nos dicen, Alexia? Aquí nos habla Fernando Rivera, dice, yo creo que no, porque la única pastilla para la mujer, para que la mujer no pierda el apetito sexual, es uno mismo. Su hombre que cada día tiene que seducirla y no solo de vez en cuando, aunque llegues cansado, tiene que llenarla de besos y mucho amor en la cama. Marcelo Herrera nos dice, yo creo que es una gran invención de aquellos que se les ocurrió en hacer este producto, ya que hay mujeres que por uno u otro motivo perdieron la intimidad con su pareja, ya sea porque el ciclo de la vida que todas las mujeres llegan a tener, como la menopausia, o también por aquellas mujeres que llevan por los momentos malos de la vida, ya sea trabajo, familiar, que influyen en la intimidad de esa. Ejemplo, mi humilde opinión, bien por ello. Carolina querida, yo sigo con esta dudita porque tengo el piojo de la duda en relación a esta pastilla y cómo funciona. Si yo soy una mujer que no estoy siendo bien estimulada en la intimidad por mi pareja, que no recibo una previa satisfactoria y que soy una mujer que más o menos llega el esposo o la pareja y qué sé yo, él dice ya hagámoslo ahorita y quiere que uno esté lista, me tomo esta pastilla y se soluciona el problema, o aún tomándomela, necesito los mimos, cariños, caricias y la previa. Cada mujer es diferente. Probablemente a algunas mujeres sí les resulte que se solucione en ese momento, en esa situación. En ese día, como vos narrabas ahorita, ¿no? Vos decís, en este momento yo no me siento muy bien y mi marido quiere que yo esté dispuesta y en este momento va a funcionar, probablemente sí. O sea, mi estado de ánimo va a estar mejor, ¿no? Yo, si estaba planchada por ahí antes, como la dopamina me la va a subir, me voy a sentir mejor. Pero ¿cuánto tiempo voy a tener que depender de la pastillita? O sea, continuamos otra vez con lo mismo. O sea, igual con la pastillita me puede ayudar en algunos casos. Yo pienso que sí va a tener una aplicación en algunos casos, ¿no? Pero yo insisto que lo que se tiene que trabajar es en la relación. La historia. Es la pareja. La relación de pareja. ¿Sabes qué? Es el detallito, es la cosa, la mirada.
hombres y mujeres somos totalmente diferentes. O sea, lo que al hombre vos le decís, ay, está gordito, digamos, ¿no? Y el hombre, ajá, sí, ¿no ves? Mira mi rollito, dice, ¿no? Esto es plata, dicen, esto es plata. Si él le dice a ella, mi amor, te estás engordando. Me dijo fea. O sea, para mí... No le gustó. Exacto, para mí es un agravio que me haya dicho que estoy gordita. Y por ahí él lo decía de cariño, ¿me entendés? Pero él tiene que entender, si él sabe, si yo tengo la capacidad de decirle, ¿sabes qué, mi amor? Cada vez que me decís que estoy gorda, me siento fea. Si yo tengo la capacidad de decirle a mi pareja cómo me siento con las cosas que él me dice, él se va a dar cuenta, ah, ella se siente mal cada vez que yo le digo. No es un acto de amor eso, es un acto de amor. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer con mi pareja. O sea, tiene que ser unida y vuelta siempre, siempre. O sea, el hombre no es una cosa ahí que está para satisfacer mis deseos y la mujer tampoco, ¿no? Pero quien más sale afectada muchas veces es la mujer porque es más sensible. Yo me pongo a pensar ahora, ¿cuál es la cara de los hombres cuando Carolina les da esta receta y les dice, necesitan mimitos, cariño, adulos, atenciones, palabras bonitas? Trate a su mujer como a su moto, más o menos. No pastillas mágicas, no, necesitan otra cosa. ¿Cuál es la cara? ¿Cuál es la reacción habitual? Cuando el hombre entiende y se da cuenta del efecto que tiene en su mujer, lo capta. Se da cuenta, o sea, cuando él está dispuesto y dice, bueno, ¿qué hay que hacer para que mi esposa esté bien? Lo capta, pero si el tipo solamente piensa en él, yo me mí conmigo, no, porque las mujeres pues todas son iguales, digamos, ¿no? Entonces yo puedo tener sexo con cualquiera, digamos, ¿no? O sea, me da lo mismo con esta, con la otra, a la amante, la esposa, cualquiera, me da lo mismo. Ese es un tipo egoísta. ¿Sabe qué? Me acuerdo ahorita con lo que dice, seguramente mucha gente lo leyó en internet, el caso del matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt. Cuando Angelina Jolie se enfermó, ella empezó a decaerse, su relación empezó a desgastarse y, bueno, Brad Pitt se dio cuenta de que su mujer se estaba yendo más o menos a la ruina, se iban a divorciar. Se hizo viral, ¿no? Se hizo viral la carta y él empezó a llevarle flores, le llevaba el desayuno a la cama, la volvía a enamorar, le volvía a dar lo mismo que cuando eran novios. Y su mujer empezó otra vez, subió de peso, tuvo más color en la piel, volvió a sonreír. O sea, es una cuestión de amor, como usted dice, ¿no? De cuidado de uno al otro. Preocuparte y ocuparte por el otro también. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo pienso que de esto, los que tienen que empezar son los adolescentes. Porque ahorita los adolescentes se están abocando como que el sexo es la forma en que yo te demuestro que te amo, ¿no? O sea, la famosa prueba de amor, pero no solo prueba de amor, pero no tanto como, digamos, bueno, a ver vos si te diste o no te diste. La manera en cómo entre los mismos compañeros, yo ahora que trabajo en un hospital municipal, yo veo los chicos que son de los colegios, así, las chicas embarazadas que están ahí, y me doy cuenta cómo se hablan, cómo se expresan, o sea, cómo hablan de sus compañeras. Pero tu papá, tu mamá no te dijo nada, digamos que es una chica de 14 años que se va a vivir con un tipo de 18, 20, 22 años. O sea, yo con la escopeta, ¿no ves? Mi hija tiene 21 y así no la veo todavía ni tan preparada para casarse, ponele, ¿no? Pero 14 años. Entonces ellos piensan que si tienen relaciones sexuales y más o menos está bien la cosa, ya está. Está resuelto. Y la cuando mayoría la no sabe ni lo que es un orgasmo. Cuando la vida es tanto más compleja que... Por supuesto. No saben hacer cosas por el otro. Y ese es el aprendizaje en el amor. Mira, terminamos hablando de amor y estábamos hablando de sexo. Bueno, estamos conversando sobre... Ay, me olvido el nombre de este Viagra femenino. ¿Cómo era? Adil. 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 Estamos conversando sobre el dolor de cabeza. Como el Adil para... Estamos hablando sobre el Viagra femenino y nosotros llegamos a este programa hablando de una pastilla que prometía ser milagrosa. ¿Cuánto cambió el Viagra, el original, la vida de los caballeros en general? No sé, la verdad es que no tengo cifras, pero fue alucinante, o sea, para mucha gente que tenía problemas con la erección, o sea, muchos varones que tenían problemas en la erección y que eso les significaba una crisis, pues, pero brutal, ¿no? El hombre que no tiene la erección es como que le digas, listo, dejé de ser hombre, ¿no? Entonces, no, fue un cambio, fue un antes y un después del Viagra, ¿no? El peligro es que ahora el Viagra está mal usado. No concibo que un joven de 25, 30, 35 y 40 incluso use, porque no lo necesita. No es
no se concibe que alguien que no lo necesite lo use, básicamente. Sí. Y además que no entienda de que si no hay un buen estímulo no funciona. No. Porque no es que existe la erección porque se tomó el Viagra. Existe la erección porque hay un estímulo. No es automático. Ahora, cuando aparece esta pastilla para mujeres, me imagino que el pensamiento generalizado ha sido, viene también la maravilla, la magia empaquetada. Claro. Y aquí la tenemos, por si acaso, para verla. Sí, sí, la tenemos, la imagen de la pastilla. Adi. Se va a estar disponible, decíamos, en octubre, ¿no? La pastilla. Ahí está la 17 de octubre se pone a la venta en las farmacias, pero bajo receta médica. Siempre se supone que va a ser. ¿Será que en Bolivia también a partir de esa fecha? Yo creo que sí, porque ahora va a ser necesario. La globalización además te lleva a que lanzan algo en Timbuktu y los tenés aquí mañana. Tiene un precio estimado de entre 30 y 75 dólares para el mes. El frasquito para que te dura todo el mes. Mira. Ahora, yo me quedaba pensando, si el Viagra masculino lo que resolvió fue un problema básicamente físico, ¿no es cierto? Sí. ¿Fisiológico se puede decir? Sí, fisiológico. En el caso de esta pastilla para las mujeres, estamos hablando de una combinación de elementos psicológicos mucho más complejos y su uso... Sí, porque el neurotransmisor se fabrica acá, pero circula por todo el cuerpo, ¿no? Entonces hay toda una serie de mecanismos ahí que están muy mezclados. Además que la respuesta también no es la misma en todas las mujeres. Doctora, y en nosotras las mujeres un rol muy importante juegan las hormonas. ¿Esta pastillita interactúa amigablemente con el equilibrio hormonal de nuestro cuerpo o afecta también? No sé si hay estudios que digan específicamente con las hormonas femeninas, por ejemplo, ¿no? Pero está contraindicado, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Entonces, esto es para la premenopausia. Esto es para las mujeres que son más jóvenes. Entonces ahora va a salir la controversia, claro, se olvidaron de nosotras las posmenopáusicas. Van a tener que inventar otra para las posmenopáusicas. Yo creo que la pastillita está aquí, ¿no? Yo insisto y que creo que ustedes han entendido perfectamente de lo que estamos hablando. O sea, es la pastillita que se toma todos los días, ¿no? Que se llama cariñito, que se llama detalle, que se llama estar atento, atento a lo que tu cuerpo me dice, a las actitudes que tenés. Esa es la pastillita, esa es mágica. Y eso también, la magia de trabajar con uno misma. O sea, no de esperar que venga todo de la pareja, que venga todo del otro, y de ocuparse de una misma y de soltar estos tabús que ni siquiera nos permiten... que una mujer sea quien nos dirige una pregunta. A mí me resultó llamativo cuando Alexia lee lo que tenemos en redes sociales, son hombres los que hacen comentarios, y cuando hacemos las preguntas en las calles, las mujeres dicen que todo está bien. No, no hace falta. Entonces me parece que el tabú llega a tal nivel y está tan metido en nuestra cabeza que ni siquiera nos permitimos ese segundo de pensar, ¿de verdad estoy bien? No nos permitimos ni hablar de sexo. Así de grave. Creo que son dos cosas, el tabú en la sociedad y además de que la mujer tiende a siempre decir estoy bien. O sea, la mujer tiene eso de que se puede estar cayendo el mundo y ella está bien. O sea, no puede mostrar en ningún momento que flaqueó o que algo está mal, ella está bien. Y no y en esa medida también no te permitís el placer bajo ninguna perspectiva, porque las supermujeres que somos... Es más fácil caer en el plano de víctima, me da la impresión. Sí, mira, si nosotros hiciéramos un sondeo de cuántas mujeres llegan al orgasmo, ustedes se asombrarían. Bueno, Carolina, un gusto conversar sobre este tema, ha derivado en otras cosas, ha sido un placer, bellísimo. De verdad, bellísimo el tema. Muchísimas gracias, Carolina Rivero, sexóloga, por acompañarnos en esta tarde. No dejes pasar la hora, pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta.